Hola. Bueno, uy, qué bebé está la cámara. Bueno, bienvenidos a Vintage Odyssey. Creo que comenzamos ahora el directo y a ver si empieza a funcionar. Y bueno, siempre al principio esto falla un montón, así que voy a ver si lo consigo controlar. Vamos a esperar un poquito antes de comenzar el proyecto que hemos preparado para hacer hoy en directo. Y nada, veo ya que estáis algunos conectando, por lo tanto, me imagino que va bien. Voy a ponerme por aquí, lo estoy mirando aquí abajo, porque aquí abajo tengo un ordenador para así poder mirar ahí vuestros comentarios, etcétera. Uepa, que lo quito. Y así os puedo leer, sobre todo decirme si me escucháis bien, que eso es lo que siempre suele dar más fallos. Y bueno, nada, vamos a esperar un poquito. Os voy a ir comentando que bueno, hoy vamos a hacer un proyecto, ya sabéis, con Sisis Lifestyle. En este caso vamos a hacer... Bueno, vamos a aprender cómo hacer un marco chulísimo para fotos, así que imita como si fuera una ventana de los barcos. Y además, a su vez, es una sidecar súper guay. Que a mí me encanta este mundo así de tanta cosa. Y de poner tanta cosa tan divertida. Y bueno, es lo que vamos a hacer hoy, vamos a aprender a hacer. Y sobre todo lo que vamos a aprender es a utilizar un troquel en concreto que me encanta, que es el de los círculos concéntricos. Que es un troquel, que os voy a enseñar ahora, que parece que en principio no tiene mucha gracia, pero que a mí me encanta. Que es este troquel de aquí, el de los círculos concéntricos de Pete, del diseñador, que lo ha hecho para Sisis Lifestyle. Y la verdad que es súper guay este troquel. Y nos da mucho juego, pues por ejemplo, para hacer, como habéis visto aquí, la shape card. Es decir, con círculos así concéntricos podemos hacer cosas tan guays como esta. La verdad es que mola un montón, a mí me encanta este troquel y estas ideas que se pueden hacer con este troquel tan chulo. Y además, ahora voy a comenzar, os voy a enseñar algo que me habéis preguntado un montón y os ha encantado, que es el mega álbum de Sisis, el álbum de scrapbook que recorre el mundo. Es decir, es un álbum que van mandando pues a diferentes diseñadores de Sisis y de diferentes lugares del mundo, diferentes países, y cada uno tenemos que hacer una página. En este caso, yo he hecho la página, es decir, de todos los diseñadores que vienen en España, que somos los de Karaoke, que Elena, Kim y yo, pues me ha tocado a mí hacer la página por España. Eso no quiere decir que tenga que hacer una página que represente a España, que es lo que mucha gente me dice, es que ponga la paella, que ponga el flamenco. No, no quiere decir una página de cosas de España, sino yo represento a España porque yo soy el que hace la página de los diseñadores de España. Y sí que es verdad que en mi caso pues me he inspirado en algo muy nuestro, como puede ser los colores, que alguien me lo dijo y me gustó mucho, la verdad, los colores, y sobre todo lo que más me gustó que me dijisteis varias personas, que es la alegría y la diversión, que es lo que he intentado transmitir con la foto. Así que os voy a enseñar primero, antes de nada, esto, y sobre todo lo que más me habéis preguntado de esta página, que es qué troquel he utilizado, porque sí que es verdad que es un troquel con sello. En este caso es este troquel que complementa este pack de sellos de Tim Holtz. Es decir, este troquel complementa este pack de sellos. Ahora lo voy a enseñar bien para que lo veáis y os voy a enseñar el álbum. Así que nada, como ya estamos varios por aquí, voy a dar la vuelta a la cámara. Ahora viene el momento más divertido, que es darle la vuelta a la cámara y así podáis ver directamente el álbum. Así que nada, bueno, aquí lo podéis ver. Voy a poner bien el trípode para que se esté bien quieto y podáis ver tranquilamente el álbum. Opa, ahora. Bueno, os voy a enseñar primero de nada el álbum de Sisis. Este que tenéis aquí, que veis aquí. Y nada, vamos a decir. Os voy a enseñar algunas de las páginas que ya están, es decir, que son distintas personas. Y bueno, pues por un lado tenemos esta página que hizo Aida Harun de Made with Love. Ella es de Singapur y ha hecho esta página, así pues con cosas, me imagino que inspiradas en Singapur o en su caso pues es una tienda, que yo creo que no sé si es su tienda o es la tienda en la que trabaja, la verdad que esa historia no la sé muy bien. Y bueno, la verdad que está muy muy chula esta página. Luego esta página la ha hecho una chica que la verdad diría que es india, pero ahora voy a meter la pata, así que no tengo muy claro dónde es esta muchacha. Netanella se llama su blog, su web, sus redes sociales. La verdad que esta me gusta mucho, la verdad que me parece súper original cómo ha hecho estos cactus tan divertidos. La verdad que me parece que tiene un montón de color y muy, muy divertida. Luego aquí tenemos, mira, esta lo he puesto aquí, me ha hecho mucha gracia, Ana Draccio, de Italia, que además, si no la conocéis, pues hace un trabajo muy, muy bonito, hace unos trabajos muy chulos, y ella pues ha hecho esta con su foto, ella es esta. Y también pues ha utilizado varios troqueles. Una de las cosas que tenemos que hacer es usar mínimo 5 troqueles. Y luego tenemos este que ha hecho una chica de Taiwán, que la verdad ahora no me acuerdo de su nombre.
Y ha hecho esto, pues nada, con un edificio típico de Taiwán, con cosas muy guays, la verdad me ha gustado mucho, así de turismo. Y esta, que es la que he hecho yo, que es la última, que no hay más por ahora. Y bueno, esta en concreto, ¿qué he hecho? Pues el fondo, como os decía, he utilizado este pack de troqueles que va conjunto con este pack de sellos. Se vende por separado, puedes comprarlo si quieres o no, pero exactamente, por ejemplo, este sello, tú estampas este sello en un papel y coincide perfectamente, pues, con este troquel, ¿veis? Una vez. Y en este caso es este, por ejemplo, para que lo veáis usado, este es este. La verdad que queda muy muy guay, me gusta mucho esta idea. Luego usaba pues varios sellos más, como este de la tipografía que me gusta mucho, el de las maderas de fondo que también os gustó mucho. Lo tenéis el vídeo completo en mi canal de YouTube, que si no me seguís, pues ir para allá corriendo, que allí tenéis el vídeo completo con la lista de todos los materiales, de todos los troqueles que he utilizado, etc. Pero bueno, me habéis preguntado mucho por este en concreto y por eso os lo quería enseñar más detenidamente. En concreto este, que es el de Tim Holtz. Por un lado, el troquel, que es el de, que se llama Ticket Booth, y los sellos, que también se llaman Ticket Booth. O sea, que esto es de Sissix y esto es de Stampers Anonymous. Son los dos empresas con las que trabaja Tim Holtz para hacer, por un lado, los troqueles y por otro lado, los sellos. En este caso, el troquel encaja con el sello, digamos que se coordinan. Y yo en mi caso lo guardo siempre, bueno, ya he enseñado alguna vez que todos los sellos de Tim Holtz, que son de este tamaño, los guardo en unas fundas que son de papelería para guardar papeles, y en este caso pues también guardo junto el troquel, de manera que lo tengo siempre a mano cuando lo quiera usar, lo tengo a mano preparado para poder trabajar más rápido. Y bueno, esto por un lado, que os quería enseñar este álbum tan chulo de Sissix, el álbum de scrapbook que recorre el mundo, para que veáis la página que he hecho, alguna de las otras páginas de otras personas, y bueno, me imagino que lo irán poniendo en la web de Sissix y podréis ir viendo más trabajos en este álbum. Y bueno, vamos a centrarnos ahora ya en lo que vamos a hacer hoy, que vamos a hacer este marquito saquicar tan chulo, sobre todo para que veáis unos troqueles que a mí me encantan, que son estos en concreto. Por si alguien lo quiere, es el círculos concéntricos. En total son 8 círculos que son concéntricos, que salen aros, pero también sale evidentemente la parte de dentro. Vamos a ver cómo utilizar los dos. Los dejo por aquí si alguien quiere, es el 662543. Círculos concéntricos. Y nada, vamos a comenzar. Vamos a hacer primero la parte exterior, que es la que vamos a tener que pintar con distintas pinturas para dar este efecto óxido tan, tan chulo. Entonces nada, muy sencillo, ¿qué vamos a necesitar? Por un lado, los dos troqueles más grandes voy a utilizar de los círculos concéntricos. Y voy a utilizar también el siguiente, es decir, voy a utilizar los tres más grandes para empezar. ¿Qué voy a comenzar haciendo? Esto luego lo voy a utilizar para que veáis la colección mía exclusiva que hice de verano, que solo la han tenido, era exclusiva para los alumnos del Summer Camp, del curso online de carro cake que hacíamos. Y bueno, voy a poner luego, que me gusta mucho, en el interior, en lugar de ponerme a mí otra vez, voy a poner al sireno. Entonces, ¿qué vamos a comenzar? Vamos a comenzar troquelando. Por un lado, con papel craft fuerte, vamos a hacer, digamos, el círculo exterior, el de fuera. Para ello, en este caso, lo que vamos a hacer es utilizar dos troqueles. Es decir, porque el círculo concéntrico me saca un círculo, pero yo lo que quiero es el de fuera y el de dentro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fijaos, voy a troquelar dos a la vez. Algo muy, muy sencillo y muy divertido. Para esto en concreto voy a utilizar la base magnética. Es una base que vais a ver ahora que es muy guay porque tengo que trabajar como siempre. Pongo la base, pongo una de las placas, pongo el papel, pero en este caso los imanes hacen que se quede pegado el troquel y no se me mueva. Esto sirve muy bien pues también para hacer círculos concéntricos más pequeños. En este caso, ¿qué hago? En lugar de utilizar el primero y el segundo, utilizo el primero y el tercero. Y me voy a quedar una de las partes, ahora lo vais a ver. Al ser concéntricos, puedo centrarlo bien y ya no se me va a mover cuando troquele, al tener la base imantada. Paso la bisot, yo siempre hago ida y vuelta, aunque no haga falta.
y tengo por aquí la primera de mis piezas. Vais a ver que van a salir un montón. En concreto, me voy a quedar esta. Me voy a quedar esta, que va a ser la base exterior que voy a utilizar. Esta en concreto. Es decir, si os fijáis, han salido un montón de círculos. Ha salido este aro, ha salido de aquí hay otro aro que no se ha desenganchado. Voy a desengancharlo. Para eso tiene estos agujeritos los troqueles, para que podamos con un punzón apretar y sacar. Fijaos, que en este caso han salido un montón. Voy a utilizar este en concreto, que va a ser con el que voy a hacer la primera base. Y ahora voy a troquelar el círculo, el segundo más grande, para que os hagáis la idea. Aquí tenemos los tres más grandes. Voy a utilizar este, que lo voy a troquelar, pero en este caso voy a utilizar papel, como hemos visto, craft, pero lo voy a troquelar sobre una espuma, es decir, una plancha de foam. Esto es como los cuadraditos que estamos acostumbrados a ver. Y como estos cuadraditos que hemos visto mil veces, que utilizamos mucho en el scrapbook, pero en lugar de cuadraditos, en planchas. En este caso una plancha que he cortado del tamaño del círculo que voy a troquelar. Es muy fácil. Pegamos el papel craft sobre la plancha. Es adhesivo por los dos lados, por un lado ya lo es adhesivo, y ahora lo voy a troquelar y luego lo pegaré. Y voy a troquelar el que os he enseñado antes, el segundo más grande. Como siempre, yo hago ida y vuelta. Y tengo el círculo concreto que yo quería, que es, en este caso, que voy a usar. No voy a usar este, tampoco voy a usar la parte exterior, sino me voy a quedar, en este caso sí, el aro que troquela el círculo concéntrico. Y esto lo que voy a hacer es pegarlo aquí en medio. Un truco que a mí me gusta mucho: quito ahora el protector sin sacarlo del troquel. Me va a facilitar un montón el trabajo. Lo pongo lo más centrado que pueda. Encima, yo que veo desde el lado, pues me va a quedar un poco torcido seguramente, pero bueno. Y ahora presiono en los agujeritos y ya saco el troquel. Y aquí lo tengo, la base. Veis que tengo, a ver, ahora que enfoque, tengo por un lado la base que teníamos y con el foam la otra cara. La verdad que es muy, muy sencillo de hacer. Ahora que vamos a hacer esto, vamos a darle este toque óxido marinero tan chulo. Para ello, lo primero que voy a hacer, proteger mi mesa de trabajo. Voy a poner un papel encerado. Y voy a comenzar primero dando color. Para ello, primero de todo, voy a aplicar spray. En este caso voy a utilizar el Chemical Gold, el oro viejo. Lo voy a cubrir todo con el oro viejo. Agito bien. Voy a aplicar un poquito la cámara para aquí, ahora. Y lo cubro todo con el oro viejo. Ya lo tengo todo, la base de color oro. Aquí está. Voy a secar un poquito con el secador. Vamos a forzar un poquito el secado más rápido. Y ahora que ya lo tengo, voy a aplicar pues el color verde rust, que va a quedar súper guay. Veis que ahora es muy plano, lo vamos a dar un toque más vintage. Y para ello voy a utilizar, por un lado, el color after green, ahora sí, en pintura. Y esto lo voy a aplicar de manera muy, muy, muy suave. Es decir, con un pincel destarcido, descargo y aplico pequeños golpecitos por el marco.
¿Veis? He aplicado pequeños golpecitos de manera irregular. Y ahora voy a aplicar el Rusty Orange, el naranja óxido, del mismo modo que he hecho con el verde, aplico el naranja. Uy, aquí me iba a confundir ahora. Descargo primero y nada, pequeños golpecitos. Incluso me gusta darle de manera que se mezcle el verde con el naranja en el trabajo, así también matifica un montón y queda un toque un poquito diferente. Veis que ahora hemos mezclado bastante los colores. Voy a aplicarlo por aquí un poquito más de naranja. Y vamos a forzar un poquito el secado con el secador. Vais a ver que sobre todo el naranja al secarse cambia bastante el tono, porque no es lo mismo aquí en húmedo en el bote que cuando queda totalmente seco. Estos pinceles en concreto que me estáis preguntando, estos son de Vallejo también. Bueno, los podéis encontrar en tiendas de manualidades generales. Son pinceles de estarcido. Hay de distintos grosores. Por ejemplo, veis, yo tengo este que es un poquito más grueso. Tengo distintos grosores. Son pinceles de estarcido que podéis encontrar en tiendas de manualidades de todo tipo. Y ahora, una vez ya lo tenemos con este efecto óxido, vamos a darle un poquito de tonos dorados. Ahora aquí yo hago ya la hipermezcla. Por un lado, el Chemical Gold, que es el mismo tono que hemos aplicado al principio con el spray. Descargo un poquito y aplico pequeños golpecitos, intentando matificar sin llegar a cubrir del todo el verde que he puesto ahora. Y también voy a poner un poquito del cobre, que a mí el cobre además me encanta. Este con cuidado, que es bastante oscuro, así que lo vamos a descargar bien, bien, bien primero y aplicaremos pequeños golpecitos. Vamos dando distintos tonos, va quedando súper guay. Y por último, para dar luz, muy poquito del True Gold, del dorado, dorado. Estamos utilizando tres colores metálicos alucinantes de la línea de carro que es Vallejo. Y nada, el True Gold voy a poner muy poquito, muy, muy, muy descargado, porque este además es muy, muy brillante. Y algún pequeño toque para terminar. Y fijaos cómo queda ese efecto óxido tan alucinante con el toque en verde, los distintos metálicos, etc. Vamos a secar bien. Mientras seca voy a cerrar todos los botes, porque no voy a utilizar más la pintura, porque lo que voy a hacer ahora es darle un toque vintage alrededor, es decir, voy a bordear un poquito este marco, sobre todo para dar profundidad. Recojo la pintura, los pinceles en agua, este lo puedo quitar ya, y aquí tengo el super marco. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a darle un poquito alrededor, pero está pintado con pintura acrílica que, digamos, no absorbe totalmente cualquier la tinta distress normal. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar Distress Oxide. La Distress Oxide, que sabéis que es muy, es opaca, cubre totalmente, me va a venir perfecto para utilizar en este caso. Voy a utilizar la Walnut Stain. Y nada, vais a ver cómo esta sí que cubre perfectamente. Con la tinta distress normal no cubriríamos igual de fácil. Voy aplicando alrededor. Nada, muy poquito. Es decir, no hace falta que ahora lo pongamos todo marrón oscuro. Es solo para sombrear un poquito, para darle más profundidad al trabajo. Importante que sea en este caso, como os decía, la tinta Distress Oxide, porque con la Distress normal no conseguiríamos cubrir en ningún momento, es decir, seguiríamos teniendo el color de origen, porque digamos que la pintura acrílica, el secar, hace un poquito de reserva a las tintas al agua normales, las que son translúcidas como las Distress, o por ejemplo los sprays, es decir, los sprays que no son metálicos. Los sprays normales también haría así. Mirad qué chulo. Ya no voy a poner más tinta distress. Queda muy, muy guay. Y como vamos a dejar esto secando un poquito, voy a aplicarle el toque final, que es Liquid Pels. En este caso, ¿qué voy a hacer? Todo el punteado alrededor.
Esto siempre lo trabajo igual. Primero compruebo que no está atascado. En este caso no está atascado. Y ahora voy a acercar la cámara para que lo veáis bien. Y ahora, muy fácil. ¿Cómo aplico los liquid test? Que es algo que utilizo muchísimo en mis trabajos y me preguntáis un montón por ello. Directamente, pequeños puntitos. Es decir, no hago grandes puntos. Tampoco quiero un volumen muy grande. Quiero un puntito y sencillamente es apretar el bote muy poquito y directamente, prácticamente, con lo que deja él, con lo que cae, ya voy haciendo los puntitos. De esta manera, no son puntos muy grandes, son puntos pequeñitos, tienen para mí el volumen perfecto, seca mucho más rápido, que si es un punto enorme, y la verdad que a mí es como más me gusta. La verdad que yo sí que es verdad que al final esto, con práctica, pues vas mucho más rápido que sin ella, poco a poco. Y sobre todo seca mucho más rápido, porque si no, si es un punto muy grande, a mí ni me gusta porque no queda tan igualado, es decir, no queda perfectamente redondeado. Este queda mucho más redondadito y seca mucho más rápido. Ahí lo tenemos ya. Os lo voy a enseñar para que lo veáis. Cómo ha quedado el marco. En el que queda súper guay. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Voy a volver a subir la cámara, ¿eh? Que nadie se asuste ni se mare nadie. Porque voy a mover la cámara otra vez para arriba. ¡Uepa! Para que veáis bien la mesa. Bueno, vamos a troquelar el acetato. Lo que he cogido es, nada, una laminita de acetato. Normal y corriente, que he hecho con el marco. Allí lo he dejado. Ahora no lo he encontrado, ahora no encuentro lo que acabo de utilizar. Y voy a troquelar, en este caso, el segundo círculo. De los tres grandes que estoy utilizando todo el rato, el segundo. El acetato, como es transparente, hay a veces que no sé muy bien si lo he puesto o no. Ahora lo veo. Voy a troquelar el segundo círculo. Y aquí lo tengo. Que este me encajará luego perfectamente aquí dentro. ¿Veis? Luego lo voy a pegar, voy a dejar que seque un poquito y lo voy a pegar aquí dentro. Y para hacer volumen, de nuevo, para que haya un espacio entre la foto y la sidecar, voy a troquelar otro aro. En este caso voy a troquelar el segundo aro también, es decir, el mismo que acabo de troquelar, pero en la almohadilla foam que os enseñaba antes, directamente, es de Sticks to Anything, una marca inglesa, la almohadilla por los dos lados, adhesiva, que me da volumen, es una espuma foam, y voy a troquelar de nuevo. ¡Uepa! Se ha caído. Vuelvo a mover. Aquí lo tenemos. Y en este caso me quedo también con el aro. En el acetato lo que me quedo, digamos, es la parte que me queda dentro. En el aro me quedo el aro. No lo voy a despegar de aquí de nuevo, como habéis visto antes. Es mi truco no quitarlo del troquel hasta que no me haga falta. ¿Y qué voy a troquelar ahora? Pues, digamos, la base. Es decir, en este caso aquí utilicé la foto, pero en este caso voy a utilizar el que os enseñaba antes, al sireno que aquí tenemos. Voy a troquelar a este sireno tan majo él. Así que nada, voy a cortar primero con unas tijeras el trozo a troquelar. Os lo enseñaba antes, que esto es una colección que he hecho exclusiva para los alumnos del Summer Camp. De nuevo, como tengo la base imantada, mirad qué fácil que puedo colocar perfectamente el troquel donde yo quiera. Y en este caso, de nuevo, del troquel concéntrico me va a quedar la parte de dentro. Es lo que me gusta de estos troqueles, que la verdad tienes al final un montón de círculos y un montón de posibilidades. Es decir, te compras un pack de troqueles y tienes un montón de posibilidades y de ideas para trabajar. Aquí me quedo con este. Y nada, ya tengo todas las piezas troqueladas que voy a necesitar. Tengo por un lado, aquí no se ve, pero tengo el acetato. Tengo la base, la foto que sería,
Tengo la espuma Foam El Aro para dar volumen. Y tengo el marco que está terminándose de secar. Los puntitos que he troquelado. Así que nada, ya lo tengo todo. Todas las piezas para luego ya montar el marco. Voy a ver un poquillo porque creo que me habéis... No sé si me estáis poniendo alguna pregunta y me sale mal no responderos. Voy a dar un momento la vuelta a la... ¡Huepa! Aquí estamos para que me veáis un poco mientras termina de secar los puntitos. Y bueno, os explico un poco qué estamos haciendo para que lo veáis. Por un lado, el troquel tan guay de círculos que os digo que a mí me encanta porque es eso que tienes con un troquel, un montón de ideas y de posibilidades porque lo puedes usar para un montón de cosas. Y, por ejemplo, lo que me gusta es eso, que en el troquel, con cualquiera de los troqueles, tienes, por un lado, el círculo que te tienes dentro y el aro que puedes recortar. Es decir, puedes recortar el aro, pero puedes usar este aro o el círculo de dentro. Entonces tienes, con 8 troqueles que vienen, tienen 8 círculos de dentro, más luego tienes la posibilidad de hacer 8 aros así, o como habéis visto que hemos hecho este aro, combinándolos alternamente. Es decir, el primero con el segundo nos saldría un aro pues pequeñito, el primero con el tercero pues un aro más grande. Podemos ir combinándolos y creando nuestros propios más aros. Es decir, puedes tener un montón de posibilidades que a mí me encanta. Pues por ejemplo, como en este caso que estamos haciendo, pues para hacer marquitos. Es decir, marcos que vienen perfectos, pues luego lo podemos utilizar ya como decoración de casa, pero también los podemos utilizar pues para poner en la portada de nuestros álbumes, etcétera, etcétera. La verdad que tiene un montón de posibilidades. Los colores que me habéis preguntado que estamos utilizando. Hemos utilizado, por un lado, la base, el spray, el Chemical Gold. Los dejaré luego todos escritos. Desde luego os dejaré todos escritos. Luego hemos utilizado pintura, hemos utilizado el Rusty Orange y el After Cream para darle ese verdoso naranja de fondo. Y de nuevo hemos utilizado la pintura metálica que hemos utilizado. El Chemical Gold, Plum Cooper y True Gold. Dos dorados y el cobre, es decir, el dorado brillante, dorado nuevo, el dorado viejo y el cobre. Esos son los colores que hemos combinado para trabajar. Así que voy a mirar rápido porque he visto que habéis dejado comentando y me sabe mal si no he respondido. Lo de los pinceles sí que los he contado. ¿El foam en plancha dónde lo podemos conseguir? La verdad que no lo sé. Intentaré contaros dónde podemos conseguir el foam en planchas que hemos utilizado, que estamos utilizando. No es fácil, pero creo que hay alternativas, porque alguien decía por ahí goma eva adhesiva, etc. Hay posibilidades diferentes y creo que ya hay alguna tienda en la que lo podéis conseguir. Si no, lo podéis buscar pues, en internet, es de Sticks to Anything. Son planchas A4, es decir, son planchas así, enteras directamente, son adhesivo doble cara. La marca es Sticks to Anything, es inglesa, es decir, tampoco está tan lejos, no tiene que ser tan difícil de conseguir. Y nada, si no también pues preguntar a vuestras tiendas de confianza, de cabecera, para que lo traigan. Y nada, vamos a volver a trabajar, así que voy a volver a dar la vuelta a la cámara. Ya dejáis de verme a mí y a mi scrapbook, a mi scrap room, perdón, a la mansión, como yo la llamo. Y nada, vamos a comenzar a trabajar de nuevo. Voy a darle la vuelta a la cámara aquí. Y nada, aquí tenemos las piezas que vamos a utilizar. Lo primero de todo es pegar la base, el acetato, a nuestro marco. Esto está ya bastante seco, sí, ya veis, se secan muy rapidito las perlas. Igualmente a lo mejor un poquito más de tiempo, porque ahora hay que hacer presión. Pero bueno, yo no es que sea el más paciente del mundo. Cuidado con secarlas con el secador porque a veces saltan, es decir, a veces si le das aquí secador, acaban saltando. Voy a pegar el acetato a la base. En este caso voy a ser un poco borrico y voy a pegarlo con silicona caliente. Podríais utilizar pues, adhesivos de otro tipo, pero yo voy a ser un poco rápido e impaciente. Voy a utilizar la silicona caliente. Otra cosa que me habéis preguntado mucho, la pistola que estoy utilizando ahora últimamente, que es de Sisix, con su piel, la verdad que me gusta un montón. Mirad, tiene aquí un pie, por un lado veis, tiene aquí, pues este mantelito, que es donde recoge las gotas, porque sabéis que la pistola de silicona tú la dejas encendida y gotea. Me gusta mucho porque tiene aquí su pie, que siempre la tienes aquí puestecilla, bien colocada, y yo siempre la tengo enchufada, y como tiene aquí un botón de on y off, y la lucecita, veis, ahora está encendido, ahora está apagado. Puedo, pues el momento en el que la necesito, la enchufo, mira, ya la he manchado aquí antes de pintura, soy un desastre.
el momento en que necesito la enchufo, la desenchufo, es muy rápida, más calienta muy muy rápido, tiene una boquilla muy finita, a ver cómo la enseño, así, parece que me estoy disparando, tiene una boquilla así finita que también va muy bien, y sobre todo me gusta eso, el poder tenerla siempre preparada, siempre lista, con su base, con su pie, que luego se pliega si quiero guardar, pero la idea justamente es eso, tenerla siempre a mano para poder usarla en cualquier momento. Y luego lo que os digo, si gotea en cualquier momento, tenemos aquí este mantelito que es así como un plástico, que aquí recogemos las gotitas y de aquí salen luego perfectas, arrancan. Y no queda por ahí la mesa llena de diferente, de todo. Es decir, porque normalmente luego tenemos la mesa llena de gotas de silicona caliente. Así que vamos a pegar el acetato que he troquelado, el círculo de acetato al marco. Uepa. Vamos a pegar el círculo de acetato al marco. Lo estoy pegando con la silicona caliente, aunque lo podréis pegar pues, también sí, con otro tipo de material. Queda ya pegado. Estos hilillos ahora los puedo quitar, es decir, los hilillos de silicona, una vez está seco, salen muy fácilmente. Ahora. Y ya tengo la base preparada. Ahora, como va a ser tipo Seikart, ¿qué vamos a poner? El anillo de foam. ¿Cómo he hecho este anillo? Pues lo he hecho como antes. Lo he dejado aquí puesto en el troquel para que ahora me sea mucho más fácil de poner aquí. Esto tiene un truquillo. Así ya es mucho más fácil. Y lo que hago es que quito ahora de aquí el troquelado. Aprieto los agujeritos, que para eso tiene agujeritos el troquel, para poder sacar los aros fácilmente. Y ya tengo aquí. ¿Veis? Tengo ahora un poquito pues, de volumen, que es el que voy a aprovechar para poner las cosas que quiera poner en la Seikart. Y luego quitaré el último de los adhesivos. ¿Qué voy a poner yo en la Seikart? Bueno, pues en este caso voy a utilizar estos confetis de Nubo, que me gustan un montón. Bueno, pues estos son lentejuelas, Seikins, que yo que siempre he odiado las lentejuelas, he dicho que nunca pondría una. De nuevo se confirma, nunca digas nunca, porque siempre digo yo, esto de poner lentejuelas en los álbumes no me gusta. Mentira, he visto estas lentejuelas y me han encantado. Son así, son de oro rosa, se llama Rose Gold, es así como un oro viejo. Son monísimas, me han encantado. Y ahora las voy a estoy como loco por empezar a... Uy, a lo mejor he puesto muchas aquí. Espera, tampoco hace falta tantas. No falta tantas porque voy a poner distintas cosas. Entonces tenemos, por un lado... lentejuelas tan monísimas de un oro rosa que me encanta. El confeti, este cristal que tiene así como un brillo irisado, que también me gusta. Es así muy fresquito, muy marinero. Voy a poner unas poquitas. Y por último, estrellitas. Por Dios, es decir, atardecer del desierto. Qué cosa más filosófica, que también brillan un montón y nos va a dar un toque muy brillante. Y no puede faltar... Que parecía que siempre la purpurina tenía que ser navideña y ahora, pues, para cualquier momento, un pelín de purpurina. Cuidado que la purpurina luego se pega en todo y queda por ahí. Y tampoco es lo que más agita luego en la Seikart. Estas son las cosas que se mueven. La purpurina en sí se queda tirando a quieturra. Ponemos un poquito. Ahora es el momento de tener cuidado, de no moverlo y no tirarlo. Voy a quitar ya la pistola de silicona de aquí, que no hace nada. Es el momento, como os digo, de con cuidado, sin moverlo, sin que se nos salga todo volando. Quitamos el protector del foam de doble cara y pegamos. Yo aquí pegué una foto, aquí voy a pegar esta imagen. Y la pegamos. Fijamos bien para que ahora no se nos salga todo volando. Y ya tenemos... nuestra Seikart, ya se ha ido por ahí algo volando. Eso es porque por aquí no lo he pegado bien. Termino de pegarlo bien. Y ya tenemos aquí nuestra Seikart. Es lo que os digo, la purpurina sí que es verdad que se suele quedar pegada por electricidad estática al plástico, pero las lentejuelas, estrellitas, el resto, se mueven. Y mirad qué cosa más mona. Qué mono. Y ya tenemos este elemento hecho que yo ahora podríamos utilizar pues como marquito, ponerlo en la portada de un álbum... Bueno, un poco como quisiéramos y como nos guste. Así que bueno, es el momento de preguntar. Por último, os voy a enseñar esta decoración que yo he hecho, que he utilizado distintos troqueles, os los voy a enseñar. No tiene mucho misterio. Pero para que los veáis,
Por un lado, el barco pirata de fondo es este troquel, que se llama Ship in a Bottle, es decir, barco en una botella, que está muy guay, la verdad que me gusta mucho, este es de los que han salido de verano, que tenemos un montón de cosas. ¿No puedes verlo? Pues no sé quién dice que no puede verlo, los demás lo veis bien, es decir, porque sí que me sale que hay bastante gente conectada, entonces me ha puesto por ahí una chica que no puede verlo, no sé si es que ya no le funciona a ella o no, no lo sé. Quedará luego grabado el vídeo, para que lo podáis ver entero, no os preocupéis. Y tenemos pues eso, este troquel que me gusta mucho y he utilizado el barco y la ola, que es este barco y esta ola de aquí, que la verdad queda muy, muy guay. Luego, otro de los troqueles que podéis utilizar para decorar este marquito, pues a estos me encantan, que son los side orders de Tim Holtz. Estos me enchiflan, es decir, hay un montón, van perfectos con la Sisix, con la pequeñita, con la Sidekick. Y bueno, pues podemos utilizar, por un lado, en este caso he utilizado la palabra play, pero fijaos que este es el veraniego, este es el de verano, y pues tenemos esta, la palmera que quedaría súper chula, las chancletas, el sol, la verdad que cualquiera de estos elementos quedarían perfectos para utilizar. Voy a dejarlo aquí para que lo veáis bien. Y otro de los que he utilizado aquí, esta flor, que la verdad es un troquel nuevo, y como llegó nuevo, pues ya tenía yo ganas de utilizarlo. Es este. Este acaba de salir. De hecho, estará llegando ahora a las tiendas a partir de las próximas semanas. Porque es del último lanzamiento de Sisi. Que este es muy nuevo y me gustaba mucho. Tenía muchas ganas de probarlo porque vienen estas flores que me gustan mucho. Y mira estas qué pequeñitas también, qué monas. Y tenía ganas de utilizarlo. Soy ansia viva. Aunque hay un millón de flores más. Este tipo de tamaño no suele haber y me gusta mucho este tipo de tamaño pequeñito, porque para mini álbumes o álbumes normales, la decoración de las portadas y todo va muy, muy, muy bien. Y por eso lo he usado. Y así podéis ver, pues, distintas maneras de decorar este marco Seikar que hemos hecho. Me he dado cuenta que me he quedado un poco pobre hoy. Es decir, podría haber puesto un poco más, pero bueno. Mirad qué divertido que queda. Y bueno, aquí lo tenéis para que podáis verlo como hemos hecho. Cualquier cosa, pues podéis preguntarme todo lo que queráis ahora. ¡Uepa! Ya da la vuelta. Ahora es el momento de que pues me hagáis las preguntas del proyecto, de lo que queráis, que os hayan quedado dudas, alguna cosa que hayamos utilizado que queráis saber concretamente. Y bueno, que muchas gracias a todos los que os habéis conectado, que veo que sois un montón, que yo pensaba que una tarde de julio iba a estar yo solo, que estaréis todos en la playa, pero he visto que algunos habéis vuelto más rápido de la playa, para no perderos este proyecto en directo. Y bueno, aunque ya habéis visto y sabéis que tengo un montón de vídeos en mi canal de YouTube, creo que es una buena oportunidad el poder estar en directo, porque ahora es el momento en el que podéis preguntarme y comentarme lo que queráis y las dudas que podéis tener del proyecto en directo, porque normalmente, claro, un vídeo en YouTube pues está grabado y, no puedo, y aunque suelo intentar responder a los comentarios, hay veces que son mucho... Mucho, es decir, ah, mira, que hay gente que aquí para verme, muchas gracias, Carmen. Y eso, que sois mucha gente a veces en los comentarios y no tengo tiempo de responderos a todo y me sabe fatal, entonces intento pues ir lo más rápido posible, pero lo bueno de aquí del directo es que ahora podéis preguntarme sin problema y os puedo responder en directo. Os voy a enseñar el proyecto que hemos hecho, es que ha quedado muy... Mirad qué bonito ha quedado. Con este hombrecillo por aquí, este era el mío con mi foto. Yo veía que podíamos hacer varios, la idea es que puedas hacer varios, como son tan sencillitos de hacer, poder hacer varios, unirlos por detrás con una tira y te puedes poner así una decoración de casa colgándolos. Tú le pones una cinta por detrás uniéndolos todos y la verdad que quedará súper marinero y para una decoración pues de una casa así o del apartamento de la playa, la verdad que lo veo súper divertido. O en la portada de un álbum, es decir, cualquier álbum en la portada lo puedes poner y va a quedar súper chulo. En Bianca Roqueque, a otras partes del mundo que no sea España, no sé si hay tiendas online. La mayoría de las tiendas online son españolas, pero sé que hay algunas que mandan a Inglaterra y otros sitios. Pregunta a las tiendas online, por ejemplo, una que se es Kimidori, creo que manda a todo el mundo, a Pan Scrap creo que también manda a muchos sitios. Busca las tiendas online sobre todo. ¿Queda grabado? Sí, 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 queda grabado, Susana. Es decir, un beso a Nicole. Es decir, y sí, queda grabado... Y lo podéis tener. Y las tiendas son, y los productos de Carroqui, que eso nosotros no los vendemos, los venden las tiendas. Y pues hay tiendas que sí que hacen envíos internacionales. Así que todo será ponerse a buscar en la lista de tiendas online. Que si vas a la web de Carroqui Scrap
carrotcakescrap.com, es decir, www.carrotcakescrap.com. Allí tienes los puntos de venta de nuestra línea de productos. Así que allí puedes ver todas las tiendas y puedes buscar las online, seguramente, que sean las que puedan hacerlo. Sí, la verdad que la idea era eso, era ponerlos así todos juntos, una cinta por detrás y colgarlos, hacer como marquitos. Muchas gracias a vosotros, me alegro que os haya gustado un montón, la verdad que me sorprende que seáis tantos. Y nada, veo que no tenéis muchas más dudas, eso como siempre, porque yo soy un profesor magnífico que lo enseña muy bien y lo explica muy bien. No te preocupes, Minty, que hacías bien estando echándote la siesta, porque como ahora queda grabado, ahora tranquilamente, descansada después de la siesta, con menos calor, puedes verte el vídeo tranquilamente. Es decir, ya me hubiese echado yo también siesta, así que no te preocupes, que has hecho muy bien. Pues nada, ahora hacerlo, la verdad que es un vídeo, es un proyecto muy sencillito, perfecto para verano. Habéis visto que, sobre todo, que nos hace falta los círculos concéntricos, que es un troquel alucinante, súper divertido. Es decir, de estos básicos, que siempre digo que estos son la inversión que nunca falla, porque estos te aburres a utilizarlos, es decir, además tampoco son caros excesivamente los troqueles, por lo tanto, con todo el uso que le vais a dar a este tipo de troqueles, sobre todo a las personas que muchas veces nos preguntáis, tengo la máquina nueva, no sé qué por dónde tirar, empieza a comprar básicos, porque estos son fondos de armario, que son unos troqueles que os vais a aburrir de utilizar, porque son los troqueles que sirven un poco para todo. Y luego, por ejemplo, de decoración, a mí es que me encanta este, lo veo súper divertido, que es perfecto para la Sidekick, que tenéis pues de distintas estaciones, de distintas fiestas, pues pequeños elementos, pequeños iconos, que os van a ir muy, muy bien. Así que nada, muchas gracias por conectaros, me alegro que os guste el proyecto, que os haya gustado. Sé que os encantan los vídeos en directo, porque me lo habéis dicho ya, este es el segundo que hago con Sisi's Lifestyle. Y nada, nos vemos dentro de un tiempo, ahora sí, un poquito de vacaciones. ¿Cuál es el secreto de la Shaker? No tiene mucho secreto, mírate el vídeo, pero secreto no tiene. Es decir, quizá un secreto es cómo he troquelado el círculo concéntrico en la plancha de foam de doble cara. Pero, por ejemplo, ¿cómo podéis hacer una plancha de foam doble cara? Cogéis una plancha de foam de cualquier tipo, aunque no sea adhesivo. Hay algunos ya adhesivos. Cubrís por un lado con cinta doble cara, cubrís el otro lado con cinta doble cara y ya tenéis el foam adhesivo. No tiene mucho más secreto, la verdad. Mira, no sé si has estado viendo, te has conectado ahora, pero míralo, porque no tiene mucho secreto. Y si no, pues puedes ver tanto en mi canal de YouTube como en el canal de Elena Roche, de Pega, Papel o Tijera, que es también miembro de Carrot Cake. Ella también tiene algunos vídeos de SK Card, desde muy, muy fáciles hasta nivel profesional. ¿Otro directo para cuándo? Pues a mí me vuelve a tocar... Agosto lo hace Elena, septiembre lo hará Kim, así que a mí me vuelve a tocar en octubre. En los directos de Sisi's, pero si os gusta, a lo mejor a partir de septiembre preparo algunos directos programados más con otros productos y otras marcas. Lo que os decía, que ahora toca un poquito de vacaciones, sobre todo agosto, creo que todos tenemos que irnos a la playa, así que no os voy a olvidar, voy a seguir poniendo proyectos, sobre todo en Instagram, voy a poner sobre todo allí muchas imágenes. Así que nada, me alegro que os gusten los directos. Muchas gracias a Ana María Sáez Crespo, que me acuerdo de ti, de Madrid. Y bueno, nos vemos pronto en otro directo. Y ya sabéis que tenéis tanto Facebook, que estamos ahora, por lo tanto ya me imagino que me seguís, como mi canal de YouTube, como mi canal de Instagram, donde podéis verlo un montón. ¿Podría hacer un directo sin marcas? Claro, si todos los proyectos que hago, he utilizado 50 marcas diferentes con 50 productos diferentes. He utilizado pues los troqueles de Sisi's Lifestyle, he utilizado mis papeles, los adhesivos de Stix2, un montón de productos diferentes. Así que, hombre, sin marcas, es decir, con marcas blancas ahora mismo en el scrapbook no ha llegado, así que difícil, todo tiene alguna marca. Es decir, sobre todo los que más uso, pues la mía, que para algo la hago yo. Muchas gracias y nada, a descansar, a disfrutar el verano y espero que os haya gustado este proyecto tan sencillito y tan divertido que vais a poder disfrutar con muy poquito material y tranquilamente en la playa con la familia podéis hacer un proyecto tan divertido. Así que nada, un beso y hasta otra.